Y voy a intentar compartir la pantalla de nuevo. Okay, there you are. No sé cómo van. Yo hasta la 11. Me queda. Okay, almost finished. Okay, that's nice. Teacher, yo solo pude hacer 5. Okay. Vamos, todavía tenemos tiempo para este ejercicio. Teacher, ¿sí? I had trouble with the question five and six. 5 and 6. Yeah. Where in this is California? Okay. ¿Alguien tiene Sorry, las? The four asks where is he live? San Francisco. Where is he living? And the five, where it is San Francisco. Excellent. That is, where is San Francisco? Okay, California. Okay. Yes, excellent. And the six, I don't have idea. I don't have a number clue. Number six, dice Bill. Está diciendo de que vive en una casa grande. Or a small house. Por okay. Ahí, la idea va yeah, por ahí. Is his house big or small? Is Mike live in big house or a small house? For me. Okay. Sí. Solo recuérdense que si usan el is y otro verbo, entonces el otro verbo lo ponemos con ing. Okay. Entonces las dos opciones son correctas. Las dos opciones tienen que ver con lo que hemos aprendido. La primera, is his house big or small? Ese es presente simple con el verbo to be. Y estamos preguntando si su casa es pequeña o grande. Ahora, si queremos preguntar si él está viviendo en una casa pequeña o grande, entonces vamos a... Is he living? Is he living? Ajá. Okay. Entonces, ambas preguntas están correctas, solo que cuando usamos el be y un verbo más, el otro verbo va con ing. Y el verbo, en ese caso, es vivir, aparte de be. Is he living? Ajá. And that's okay. So, both questions are okay. So, las dos estaban muy bien. Okay, thank you. Okay, you're welcome. So you can continue working.
Okay, let's check some of your examples. So we are in number, yes, we did number, yeah, 1 and 2. Number 3, vamos a compartir number 3, volunteer. Volunteer. Hello, volunteer. Walter. I have Walter and I have Ronald. Vamos, vamos con Walter, luego Ronald. Y así, no bajen la manita y déjenla para ver quiénes quieren participar. Okay, Walter. Where are you from? Okay, where are you from? Or where is he from? Podría ser otra. Si tienen he, también it's okay. That's nice. Thank you so much. Ronald? Where is Mike live? Where is Mike living? Okay. Living, ajá. Who else? ¿Quién más? En number 5. Ya lo habían dicho la número 5, creo que sí, pero para hacer un refresh. Number 5. La número 5. Esa es la que dijimos, where is San Francisco? ¿Qué can be, where is San Francisco? It's in California. And then number 6, it can be, is his house big or small? Is his house big or small? Or si querían usarlo en continuo, is he living in a big or small house? And that's okay too. Now number 7, how many? Nobody has it, Walter? ¿Tiene la número 7, Walter? Yes. How many is, oh no, how many are your pets? How many? Okay, how many sería como la WH word. Después de la WH word tendríamos el verbo to be. How many are his pets? Okay, yes. How many are his pets? That's okay. ¿Cuántas son sus mascotas? Yeah, that's okay. Another volunteer for number 10. I have a question with the 7. I wrote how many pets he have. Está bien. How many pets he have. Sí. Solo que en tercera persona el have cambia a has. Pero eso lo vamos a ver en el módulo 2. Okay. Next week. Excellent. Pero okay. Sí, está bien, está bien. Excellent. Now, let's continue with number 10. A volunteer for number 10. Ronald. I have Ronald here. How often Rosie comes to visit him? Yes, excellent, excellent. Now, 11, what? What is she? Sí. Pero sería como decir que es ella. What is, ¿cómo preguntábamos cuál es su ocupación? What is his profession? Excelente, solo que his es para él. She's. Her. Her. Excellent. What is her profession or what is her occupation? Cualquiera de las dos. So, let's see. Thank you so much. Oh, tenemos otra con what? Number 12. Mm-hmm. What is his occupation?
What is his occupation? Excellent. Now the last one, where? What is his office? What is his office? Excellent. So you did a very nice job. Thank you for your participation. I see for the ones who participate, para quienes estuvieron participando, lo hicieron muy bien. Detalles que son repasos como el uso del his y el her, ¿verdad? Son los que nos ayudan cuando ustedes participan. Si no es por eso, pues no hay manera de repasar eso o hacer un refresh. So, muchas gracias por su participación. Fue excelente. Now, another topic was telling the time. Dimos también cómo decir la hora. En inglés decíamos que hay diferentes maneras de hacerlo. La que vimos era, bueno, con un esquema similar a este. Se está ya con todo lo que habíamos hablado en clase. Tenemos la expresión acá, o'clock. ¿Cuándo usamos o'clock? Do you remember? ¿Cuándo se usa? When the is the exact hour? Ajá, when we use exact hour, no minutes, exact, en punto. That's excellent. Thank you so much. Y luego decíamos que de acá para acá utilizamos la expresión past o hay otra que se puede usar. After. Ajá, podemos decir past o podemos decir after. En esta parte de acá, cuando decimos it's 5 past, it's 10 past, it's 1/4 past, este 5, 10, 1/4, 20 son los minutos que pasan de tal hora. Entonces mencionamos los minutos y luego la hora. Por ejemplo, si fueran las 3:05, diríamos it's 5 past 3. O podemos decir it's 5 after 3, and that's okay. Now, cuando es media hora la que pasa, decimos it's 5:30. Como si fueran las 5:30, it's 5:30. That can be one example. Ahora, si nos movemos de esta parte para acá, ya cuando la aguja viene de acá para acá, ya no utilizamos past ni utilizamos after, sino que utilizamos el to, que es como falta para. Ese to es como para. Digamos que son las 3:35. Si son las 3:35, faltan 25 para las 4. Entonces diríamos, it's 25 to 4. Yeah, mention the minutes and then the hour, right? La hora que va a venir luego. Si fueran las 3:45, eso me dice que son un cuarto para, ¿verdad? 3:45, un cuarto para las 4. It's 4:15. Y ahí vamos mencionándolo así de esa manera, right? It's 25, 20, 1/4, 10, and 5. Y así sucesivamente hasta llegar, bueno, clock again. Y aquí tenemos unos ejemplos. Vemos la hora y cómo leerla. In this case, it's 2 o'clock. Estamos viendo que es en punto. Aquí sí han pasado 5 minutos de las 2. So it's 5 past 2. It's 10 past 2. It's 1/4 past 2. It's 20 past 2. It's 25 past 2. It's 5:30. Ya llegamos hasta acá, ¿verdad? Ya de aquí para acá vamos a empezar a decir ya no past, you use to. It's 25 to 3. It's 20 to 3. It's 1/4 to 3. It's 10 to 3. And it's 5 to 3. Now, también mencionamos en esta clase que veíamos el tiempo que vamos a usar at más la hora cuando estamos dando la hora en que sucede un evento en específico, right? So you give it like you use the class start at 9 o'clock. Estamos diciendo que la clase empieza a las 9 en punto.
Now, the flight leaves at 10 to 3. El vuelo se sale a 10 para las 3, 10 to 3. Es cuando estamos dando la hora en que va a suceder o que sucede normal un evento. No es que estamos dando la hora porque nos la han preguntado. O sea, estamos mencionando la hora en que sucede algo. En ese caso utilizamos at. Right? Por ejemplo, me levanto a las 5. I get up at 5 in the morning. Right? So when you talk like that, you use at. Now, we use it is or it's to answer a question that asks for the time right now. Vamos a usar it is or it's, que es la forma corta o contractada, para responder a una pregunta acerca del tiempo, right? Del tiempo ahorita, si nos preguntan. Son dos maneras, what time is it y what's the time. Ambas son lo mismo para preguntar qué hora es. Puede decir what time is it o puede decir what's the time. Both are nice words. And we also study some time expressions. You can use AM or PM. Podemos utilizar AM, PM también para decir la hora. Podemos acompañarla de eso. And we saw some examples like it's 7 o'clock. And you can say it's 7 o'clock in the morning or you can say it's 7 a.m. No las dos juntas porque sería decir lo mismo dos veces. It's 7 in the morning o it's 7 a.m. de cualquiera de las dos formas. En este caso tenemos tres maneras de referirnos a esta parte del día. It's 12 o'clock, it's 12 p.m. or it's noon. De las tres formas se puede decir es mediodía. Now, it's 4 o'clock and you can say it's 4 o'clock in the afternoon or you can use it's 4 p.m. Then it's 7 o'clock in the evening or it's 7 p.m. Now, it's 10 o'clock at night or it's 10 p.m. It's 12 o'clock at night or it's 12 a.m. Esto es cuando son las 12 de la madrugada o de medianoche. It's midnight. La palabra midnight da a entender ya medianoche, 12 de la madrugada. Y noon es para las 12 de la tarde, right? I don't know if you have any questions so far. ¿Tienen preguntas acerca de esto? No questions? Okay, if there are no questions, vamos al siguiente tema, que fue el último que estuvimos viendo. It's a present continuous. In this case, we continue working with questions. Vamos a continuar con las preguntas. In this case, yes, no questions en presente continuo, que habíamos dicho que ese es para hablar de cosas que están sucediendo en el momento, acciones en progreso. En este caso, nos auxiliamos del verbo to be más un verbo principal al que le agregamos ing. En la plataforma estuvimos trabajando con el verbo wear, que es para referirse a lo que uno lleva puesto, a lo que uno viste. So we have one example here of how to make them. Are you wearing gloves? Y respondemos siempre usando el verbo to be. Yes, I am. Or no, I am not. Is she wearing boots? Yes, she is. Or no, she's not. Or no, she isn't. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. Or no, they're not. Or no, they aren't. La estructura o la fórmula que se sigue es primero am, is, are, o sea, be. Then, subject, el sujeto. Luego el verbo principal al que le agregamos ing. Y luego puede que exista un complemento. No siempre hay complemento. Y al final el question mark. Ahora, no sé si recuerdan la estructura o la copiaron. Voy a pasar a la siguiente slide donde vamos a ejercitar poniendo en práctica esa estructura. Vamos a poner en orden estas preguntas. Siguiendo la estructura de la yes, no question en present continuous, ¿cómo tiene que ir el orden de esto? Tengo estas palabras, wearing, Christy, a purple blouse, is. ¿Cómo voy a organizarlas para poner la pregunta en orden correcto?
Susana? Sería, is Christy wearing a purple blouse? Excellent. Ese sería el orden correcto. Is Christy wearing a purple blouse? That's okay. Excellent. So les voy a dar un par de minutos para que ordenen las otras cuatro que faltan. Have you finished? Okay, volunteer for the second question. Ya habíamos hecho la uno, now number two. Verónica, thank you. Is Ed studying in front of the table? Excellent, that's the answer. Is Ed standing in front of the table? Thank you so much. Who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Walter, thank you so much. Are Amanda and Mary cooking? Excellent. Are Amanda and Mary cooking? Rona, let's continue. Is Helen combing her hair? Excellent. That's the answer. And the last one. Who goes for the last one? Volunteer. What happened with the last one? ¿Qué pasó con la última? ¿No lo han hecho? Verónica, thank you. Is Bruno watering the plants? Excellent. Is Bruno watering the plants? Excellent. Now, como ya tienen las preguntas en el cuaderno, las van a responder. Aquí está la picture. Look at the picture. Ask and answer the question. What was the first question? ¿Cuál era la primera pregunta? Is Christy, ¿cómo decía la primera? Is Christy wearing a purple blouse. Excellent. Is Christy wearing a purple blouse? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí está la Christy. No, she isn't. No, she isn't. She is wearing a light, no, no, this is like light blue. I don't know.
Okay, she's wearing a light blue blouse. Okay, perfect. Now, what was the next question? ¿Cuál era la siguiente pregunta? Is Ed standing in the front of the table? Uh-huh. Is Ed standing in front of the table? What is the answer? What is the answer? Yes, he is. Yes, he is. Okay. Yes, he is. ¿Cuál era la tercera? Are Amanda and Mary cooking? Are Amanda and Mary cooking? Ajá, in the answer, ¿cuál sería la respuesta? No, they aren't. No, they aren't. Excellent. Ajá, ¿y cuál era la siguiente? Is Helen combing her hair? Is Helen combing her hair? Okay. And the answer, ¿cuál sería la respuesta? Comb es el verbo peinar. Is Helen combing her hair? Yes. Yes. Yeah. Yes, she is. Yes, she is. And the last one, ¿cuál era la última? La última pregunta, ¿cuál era? Is Bruno wearing is the plant? Ajá, is Bruno watering the plants? That's it. Very good. Now, ahora, el siguiente ejercicio es write 5 yes no questions about the picture. Creo que no lo vamos a alcanzar a hacer las 5 por el tiempo. Voy a pasar unos minutitos de la hora, pero pues si ya están cansaditos se pueden ir a dormir. Yo voy a pasar un poco más por el tiempo que me desconecté porque tengo que subir las dos partes del video y tiene que estar la clase completa. So, but feel free, si ya tienen mucho sueñito, pues tampoco me voy a pasar el montón, unos, ¿qué? 5 minutos. Okay, so, write 5 yes, no questions. No, esas son WH. Vamos a hacer las WH, esas son parecidas, nada más que no podemos contestar yes o no, sino que tenemos que dar información. Y la estructura cambia un poquito. Vamos a poner una WH word al principio, luego el verb be, then the subject, verb plus ing, and complement. ¿Cuáles serán las WH words, se recuerdan? Where. Where, ajá. What. Who. What, who, ajá. So, esas eran algunas y las vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Ahora, yo la puedo pensar, si ahorita yo quiero preguntar, ¿quién está corriendo en el jardín? ¿Cuál WH word voy a utilizar? Who. Ajá, who. Y como según la picture es una persona, entonces el verbo to be que voy a utilizar es is, who is. Y luego el verbo que quiero utilizar es run, pero tengo que agregarle ing, who is running y doble n. In the yard. ¿Quién está corriendo en el jardín? Y ya tengo la primera WH word en present continuous. Who is running in the yard? ¿Quién está corriendo en el jardín? Y siempre estoy haciéndola acerca de la misma picture. Who is running in the yard? Peter is running in the yard. Vamos a tratar de hacer al menos una pregunta, una WH question in present continuous. Traten de hacer una, siguiendo la estructura. ¿Recuerden la estructura? Remember. Aquí se las pongo para que la vuelvan a ver. WH word,
verb be, subject, verb plus ing, and complement. Está correcta esta. Esta pregunta. Who is spying? Who is studying? ¿Quién está estudiando? Spying. Spying. Ah, staying. Spying. De estar o... Oh, espiando. Despiando. Ah, yeah, yes. Excellent. Yes, spying. Who's spying? That's correct. Okay, let's share what you have. Vamos a compartir lo que tienen. A volunteer to participate. A volunteer to participate. Okay, I have Susana and Sarita. Vamos a empezar con Susana. Yes, Susana? Sería, what's doing Rose? She's sleeping. Okay, yes, está bien, solo que le faltó el verbo to be. What is? What is? Ajá. What Rose? Is doing? No. Rose, no. What is Rose doing? Ah, okay. Ajá, excellent. Thank you so much for your participation. Now let's go with Sarita. Who is watering the plants? Excellent. Who is watering the plants? Excellent. Another volunteer? Walter. What is cat doing? Doing. Doing. What is cat doing? The cat is eating. Okay, what is the cat doing? The cat is eating. Excellent. Thank you so much. Do we have another volunteer? ¿Hay alguien más que quiera compartir su pregunta? Okay, if there are no more participations, ya solo me resta pues darles las gracias por haber estado hasta este día por su participación y pues espero que sigan en su módulo 2 la próxima semana y que hayan completado la plataforma, ¿verdad? Recuérdense que tienen hasta ahora medianoche para poder terminar los ejercicios. Okay, no sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar. No questions. No, okay. Teacher, las gracias. Okay. Gracias.
Gracias a ustedes. Y pues sigan esforzándose and see you next time. Have a wonderful weekend. Thank you, teacher. You too, teacher. Bye, take care.